Hoy nos acompaña Alfredo Hoyos, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, con quien vamos a conversar sobre los plásticos inteligentes, innovadores y sostenibles. Por supuesto, la cultura del reciclaje también. Bienvenido, gracias Alfredo por acompañarnos. Un gusto tenerlo por acá. Buenas noches. Muy buenas noches, María Antonieta. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de conversar con la ciudadanía sobre estos aspectos tan importantes como es el plástico. Bueno, yo quiero comentarles a ustedes, amigos televidentes, que la asociación está compuesta por 120 empresas. El sector está integrado por 600 empresas que representa el 1.2% del PIB ecuatoriano, del Producto Interno Bruto. Genera también alrededor de 19.000 empleos directos y 120.000 empleos indirectos, y esto beneficia a 130.000 familias ecuatorianas aproximadamente. Según lo que tengo en mis apuntes, esto es lo que usted nos ha compartido. Y bueno, pues quiero preguntarle básicamente cuál es la misión de ustedes. Bien, nuestra visión y misión es que protegemos y facilitamos la calidad de vida de los seres humanos, proporcionando salud, alimentación y energía para cada uno de los hogares ecuatorianos, precautelando la conservación del medio ambiente. Nuestra misión es fomentar y desarrollamos y protegemos las actividades de las empresas dedicadas a la industrialización e intermediación de productos plásticos en el Ecuador, respetando siempre los principios y valores de la asociación. El plástico y el reciclaje son el tema del día, definitivamente. ¿De qué manera nosotros podemos usar de manera consciente, podemos crear conciencia sobre su utilización? Bueno, estamos cambiando y debemos cambiar nuestra cultura, que es lineal o extractiva. Esto es, utilizamos los productos y después cogemos y desechamos los recipientes. Es realmente lineal, pero hoy por hoy está cambiando esa visión del mundo y más bien está cambiando algo que se conoce por economías circulares, lo cual significa que el producto que utilizamos viene en un contenedor y este contenedor lo disponemos de tal suerte que lo podemos reutilizar o transformarlo nuevamente en materias primas, y de esa forma entra nuevamente al ciclo, disminuyendo el uso de materias primas vírgenes, y de esa forma contaminamos menos y el mundo se hace mucho más redituable. Es para allá que nosotros empujamos, que creo que como sociedades deberíamos copiar esos modelos de desarrollo que hoy por hoy son la base de Europa, por ejemplo, comunitaria. ¿Qué tipo de plástico se produce en el Ecuador? Bueno, nosotros aquí fabricamos plásticos en películas, o sea, las bolsas plásticas, rígidos, como por ejemplo los baldes, las sillas, los recipientes o los reposteros de cocinas, tanques, contenedores. Realmente nosotros, nuestra industria es muy diversa. Tanques de agua, basureros, realmente de todo. ¿Por qué importamos plástico? Bueno, importamos materias primas, básicamente. Nuestro país importa aproximadamente 380.000 toneladas métricas el año pasado. Y producto terminado importamos bien poco. No llegamos ni siquiera a 30.000 toneladas métricas. Sí, no, o sea, pero la mayoría del plástico que el país importa lo transformamos en estas empresas que trabajan acá, de las cuales 120 están afiliadas a CEPLAS, y transformamos el 94% del sector. ¿De qué manera estas empresas que fabrican el plástico en el país son sostenibles? Bueno, somos sostenibles en la medida de que nosotros reutilizamos y reciclamos dentro de nuestras actividades. A pesar de que no lo hemos comunicado a nuestros consumidores, nosotros reciclamos plástico. Hoy por hoy en el país se está reciclando alrededor de un 30% de los 380.000 toneladas métricas que está importando el país. Bueno, es un punto importante también. Y también quiero saber cuáles son esos beneficios del uso del plástico. Mire, las sociedades evolucionan. Parte de esa evolución también ha sido el plástico. Si no tuviésemos el plástico, no tendríamos la calidad de vida que tenemos hoy por hoy, la alimentación que tenemos hoy por hoy. Recuerde que cada uno de los productos cárnicos, lácteos y demás productos viene en una envoltura plástica, y estos permiten que tengan mucho más conservación en percha. Al tener una masificación o una producción masiva y poder tener más tiempo en percha, significa que ese producto puede ser más asequible al ser humano. Y entonces nosotros mejoramos nuestra calidad alimenticia y nuestro buen vivir también.
Quiero agradecerle, Alfredo, por habernos acompañado. Un gusto conversar con usted. Y bueno, éxitos, que sigan con todas estas iniciativas sostenibles. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, mi querida María Antonieta, y muy buenas noches a los televidentes. Bueno, amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ver esta y todas las entrevistas. Es muy fácil, solo tienen que ingresar a www.calerama.es, buscan la sección En Boga y automáticamente tienen al alcance de sus manos, con un par de clics, toda la información que ofrecemos acá en el programa para ustedes.